Y el anime me hace llorar pero yo creo que ninguna pareja en el mundo del shonen se ha acercado a la cantidad de lágrimas que yo voté por Meruem y Komugi es la mejor pareja de shonen que hay. Hola, hola mi nombre es Alea y el día de hoy vamos a hablar porque Meruem y Komugi es la muestra de cómo se debe desarrollar una relación de amor. Recuerda suscribirte para más contenido de anime. Ayúdame a llegar a los 500 suscriptores. E iniciemos. Primero iniciemos hablando sobre quién es quién. Quién es Meruem y quién es Komugi. Obviamente van a haber spoiler, ya que vamos a hablar sobre el arco de hormigas quimeras de Hunter x Hunter. Iniciemos con Meruem que solo con el significado del nombre podemos saber quién es y su significado es la luz que ilumina todo. Meruem nació para ser el rey de las hormigas quimera. Él se puede decir que es la reencarnación del mal o también la reencarnación de la persona más fuerte. Porque ser esta mezcla entre las hormigas quimeras, entre hormigas y humanos y ser como tal la conclusión de esta creación para la reina, que para la reina buscaba ser perfecta, nos encontramos ante un Meruem que es pura maldad y que se considera el más fuerte de todos. Él desprecia todas las formas de vida, incluso también a las hormigas, entendiendo así que el poder, su fuerza, su vida está por encima de absolutamente todo. Nació para iluminar todo, nació para ser el más fuerte y nació para ser el más malo. Ahora hablemos de Komu. La información que tenemos de ella es muy básica y es que es la campeona mundial de un juego de mesa que se llama Jungi Este es un juego de mesa inventado, no existe en la vida real. Yo ya lo busqué así que pues les estoy ahorrando el trabajo cuando la vemos en principio, vemos a una niña, porque ella sigue siendo una niña o una adolescente que es bastante torpe e infantil, que llora con mucha facilidad. Pero cuando ya la empezamos a ver jugar, vemos que tiene muchísima pasión y es muy inteligente. También es muy perseverante con lo que ella desea y con lo que ella es. Komugi es ciega, pero eso no limita su capacidad para ser la campeona mundial de este juego. Ahora hablemos de cómo se conocieron ellos dos, de la relación que ellos empezaron a tener, iniciando por Meru que cuando él estaba en todo este proceso de selección en el tema de las hormigas quimera cuando él pues iba a acabar al mundo hay un momento donde mientras pasan estos días él se aburre, básicamente. Y empieza a mirar los juegos de mesa de los humanos. Sabemos que Meruem es muy inteligente y empieza a aprender y trae a todos los campeones o a los mejores jugadores de todos los juegos de mesa. Él no le toma nada de dificultad y en unas cuantas partidas sabe cómo jugar, entiende el juego de sus contrincantes, les gana y los mata. Hasta que llega al Jungi. Y ahí trae a la campeona mundial que es Komugi. Y por primera vez no logra ganar. Y si sí entiende las dinámicas del juego, pero ve en Komugi algo completamente diferente. No entiende ella cómo raciona no entiende ella cómo ve el juego o no encuentra la forma en la que la pueda vencer y empieza a generar como ese tipo no de obsesión pero sí de empezar a notarla de una forma diferente y eso nos lleva a hablar de sus momentos y su relación con Mugi es muy débil físicamente evidentemente y al principio Meruem ve en ella eso una persona que es muy débil porque tenemos que recordar que Meruem es muy fuerte es el más fuerte de todos pero cuando ellos empiezan a jugar empieza a notar que la fuerza de Komugi no está en el aspecto físico o en lo que él considera que es la fuerza pero en ella está perseverancia que la hace y la considera como la mejor y la campeona mundial Komugi por su parte entiende que ella no resalta en el resto de las cosas pero que es la mejor en el Jungi se entiende que el sentido de su vida está en ser la mejor en este juego y nadie la va a poder ganar incluso tenemos esta escena donde vemos que Meruem en este proceso de intentar ganarle, cree que ha creado una jugada nueva que le va a poder dar la victoria. Pero vemos a una Komugi que por el contrario le muestra que esa jugada que él estaba haciendo en realidad ella se la inventó hace muchísimos años atrás. Y a Meruem le empiezan a generar dudas. Dudas sobre todo lo que él creía, sobre lo que es la vida y sobre lo que es la humanidad. La escena donde ellos apuestan su vida, el brazo, es una escena muy poderosa. Por porque vemos la personalidad de Komugi a través de simplemente verse como una mujer débil. Y vemos lo que ellos empiezan a generar a través del juego. Esta conexión que empieza a crecer para ellos. Conexión que los va a llevar hasta sus últimos momentos. Las dudas para Meruem nunca se detuvieron. Y ver a Komugi es cuestionarse sobre lo que es lo bueno y lo malo. Y también quién debe vivir y quién debe morir. Él se empieza a cuestionar qué es realmente el poder. ¿Qué le da a una persona el poder? ¿Cuál es la maldad? ¿Y qué es lo que está bien? Y como se empiezan a generar dudas, su mente empieza a entrar en conflicto entre lo que él quiere saber y lo que él sabe. Y que para él la fuerza está en lo que él tiene, en esta fuerza física. Y él empieza a generar esta duda y empieza a creer que realmente debe recordar que la fuerza... Está a través del poder. Quiere comprobarlo acercándose para matar a Komugi. Pero justamente cuando está a punto de hacerlo, abre la puerta y ve que a ella la está lastimando. Una... Para mí esta escena es grandiosa porque la reacción instintiva de Meruem, una reacción de segundos, es matar al ave y mirar cómo está ella Digamos que en su mente estaba esta lucha de él creyendo que si la mataba iba a demostrar que era el poder. Cuando por el contrario se dio cuenta de la debilidad que tenía, lo frágil que era Komugi, al mismo tiempo que eso no le quitaba ni le restaba valor como persona. Estos cuestionamientos al final lo llevan a decidir y a quedarse con Komugi y entender así el valor de la persona que ella es, obteniendo algo que nunca había tenido, que no había entendido como lo era humanidad. Pero no solamente vemos este cambio o esta relación hacia Meruem, sino que también vemos a Komugi. ¿Y por qué digo lo de Komugi? Porque en realidad, Meruem, como todos lo conocimos y como no lo presentaron, es el villano de la historia, es decir mientras vemos como la relación entre Meruem y Komugi se empieza a crecer y empiezan a generar esta conexión, al mismo tiempo vemos como todo el mundo está buscando la forma de poder acabar con él, pero Komugi al llegar a conocerlo vemos algo que nadie había mostrado hacia él y es empatía, ella no solo lo ve como este hombre malo, sino ella ve a Meruem, ella empieza a entenderlo como persona, empieza a creer que él tiene sentimientos, emociones no solo malas, sino malas y buenas, y mientras todos quieren matar como y lo ve, como lo que él es o lo que él puede ser. Es por eso que cuando Kilua la intenta salvar, ella decide que no y se devuelve y corre. Y es una decisión que tal vez para mucha gente va a decir como es una decisión muy tonta, pero no porque ella conoce a Meruem, sabe quién es Meruem para ella y ella rescata lo bueno que ella ve en él. Así que se empezó a generar un interés, primero en el interés del juego, un interés pues bastante básico, pero donde Meruem empieza a tener estas chispas que ninguna otra persona le habían generado, dudas sobre su vida sobre la humanidad, sobre el bien y el mal. Por el otro lado tenemos a Komugi que busca y ve en Meruem este hombre bueno. Lo que nos lleva al desenlace, que es un final demasiado triste, pero que para la historia creo que es el mejor final que le pudieron dar. A mí se ha encantado verlo, porque es el mejor final. Bueno, básicamente tenemos la posibilidad o sabemos que Meruem está en sus últimos momentos. También vemos que en su lucha con Netero él empieza a ver y empieza a entender realmente qué es la humanidad y qué es lo que buscan. Y como este proceso de selección de una persona buena o mala puede afectar, pero lo más importante es ver cómo él, sin importar que no recuerde nada en su interior, está el amor que siente hacia Komugi, haciendo que él no le importe absolutamente nada más y lo único que desea es sentarse a jugar con ella, compartiendo así sus últimos momentos. Y Komugi, por su parte, aún sabiendo que va a morir. Decide quedarse al lado de él y pasar toda la noche jugando. Hasta que ambos mueren juntos. Es que si lo recuerdo, realmente lloro. La creación del personaje de Meruem y el desarrollo que le dieron es increíble. Que creo que podemos hacerlo para otro video sobre su personalidad y sus rasgos. Pero inevitablemente estamos hablando desde los ojos del amor. Y como Meruem, más allá de ser simplemente la luz que ilumina todo y el hombre malo o el líder de todo. Pasó, tuvo un proceso, un desarrollo donde empezó a cuestionarse la vida al ver que una persona puede ser débil, pero también puede ser la mejor. Entendiendo la humanidad y el amor como un mundo de contrastes, tanto buenos como malos, dándole el mejor cierre a un villano y el mejor cierre a una historia de amor, porque sí tuvo un inicio, un nudo y un desenlace, pero no solo eso, sino que los personajes estuvieron muy bien estructurados y se complementaban muy bien. Meroem y Komugi estaban destinados a ser, estaban destinados a estar juntos. No fue una historia sacada de la nada, no fue que se vieran o que tuvieran media conversación y ya se quisieran, sino que Komugi levantó y despertó en meruem lo que nadie había hecho y meruem por su parte le mostró ese cariño que a komugi jamás le habían dado y bueno ambos duraron jugando toda la noche y en la otra vida siguieron jugando hasta que tal vez algún día meruem le haya podido ganar a komugi que yo no lo creo porque komugi era la mejor y bueno, esto sería todo por el video de hoy. Si quieren ver más análisis sobre parejas o animes, reseñas y opiniones, por favor déjenme en los comentarios. Mi nombre es Alea, acompáñenme a mi camino de ver y descubrir más animes porque nunca es tarde para ver anime. Bye!